creó. Y los bendijo Dios y les dijo: nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón y en su santo nombre confiamos. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza del Salvador de la Iglesia. Lucía, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. César recibe esta alianza en el señal de mi amor, en señal de mi amor y fidelidad a ti, y felicidad a ti, fidelidad a ti, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estas aras que Lucía y César se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Lucía, recibe estas aras como ofrenda de la bendición de Dios, de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. César, recibe estas aras como ofrenda de la bendición de Dios, como la ofrenda de la bendición de Dios y signo de los bienes y signos de los bienes que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Amén. Y para adentro.